cinturón verde de Córdoba. El cinturón verde de Córdoba se extiende por zona sur, zona norte y zona norte hacia el oeste, hacia el este, yendo hacia Río Primero. También llega hacia Tirolesa. En este campo estamos en Villa Esquiú, entre medio de Villa Esquiú y Tirolesa, pero sería Villa Esquiú. La tipología de productores en cambio rural con la que trabajamos tiene básicamente por su forma tradicional e histórica y de generación en generación una forma de producir bajo lógicas de utilización de agroquímicos. En este tiempo que hemos formado los cambios rurales, la idea es empezar a concientizarlos. Ellos ya tienen conciencia de que están produciendo en una zona muy cercana a la población. Entonces ellos mismos ya demandan y solicitan o nos piden alguna recomendación y están motivados a la utilización de bioinsumos. Básicamente el programa Cambio Rural les da a los productores el beneficio de poder tener un espacio en donde interactuar y compartir sus formas de producir, sus lógicas productivas. Se crea un capital social que de otro modo, de forma individual, no podrían tenerlo y se crea un clima de cooperación, reciprocidad y bueno, y una camaradería, ¿no? Y circula mucho conocimiento en las reuniones de grupo. Tengo dos grupos de cambio rural con productores hortícolas del Cinturón Verde de la provincia de Córdoba. Acá estamos en la quinta de un productor de Villa Esquiú. Básicamente son productores donde hacen diferentes tipos de cultivos de hortaliza liviana, más que nada. Tenemos distintos tipos de productores, donde por ejemplo hay productores que producen todo a campo, después tenemos aquellos productores que tienen invernaderos, después van incorporando de a poco más tecnologías, como que es riego por goteo, tela en tiranizo, mulch, y bueno, ese es más o menos el manejo que ellos vienen haciendo acá en el Cinturón Verde. Acá se produce casi todo tipo de hoja y se hace crucíferas también, como ser repollo, coliflor, brócoli, y después alternativamente se va haciendo remolacha, se va haciendo perejil, se va haciendo rúcula, se va haciendo rabanito, se va haciendo cebolla, se va haciendo ajo puerro. Siempre tenés que tener unos 6, 7 artículos o 8, porque si uno no tiene precio, el otro recompensa y bueno, salva. Porque acá ustedes saben que el tema del mercado es la oferta y la demanda. Se puede empezar a 10 y terminar a 20, como empezás a 10 y traértelo todo de vuelta, que si vos giras la cabeza te vas a dar cuenta con un montón de basura que ahí va la mercadería puesta cuando sobra. Si no, va a los porcinos, por allá. Al no tener media sombra, al no tener nylon, al no tener invernadero, eso se hela. Empezamos por ahí. Después el tema de cuando hace muchos calores y has hecho una siembra en la cual, bueno, es muy frágil y puede, si no tiene la suficiente agua como para regarlo en ese momento, puede ser que también falle. Y después, que es lo fundamental, toda la vida tenemos que andar mirando el cielo de que no venga una tormenta. Acá, una piedra no te deja nada. Te diría más, un chaparrón no te deja nada. ¿Por qué? Porque el agua azota sobre la acelga y sobre la lechuga bastante y deja secuelas muy, muy visibles. Thank you.
importantes y más estudiados en el cultivo de trigo es el virus del mosaico estriado, o conocido como WSMV por sus siglas en inglés. Es un virus que fue detectado en Argentina en el año 2002. Desde ese momento el SENASA lo declara plaga cuarentenaria no reglamentaria, lo cual implica que por su nivel de daño es un virus que ya está detectado en el país, pero requiere de un monitoreo constante. El SENASA, después de su primera detección, lo declara al virus plaga no cuarentenaria reglamentaria, lo cual implica que ya está presente en el país, pero que requiere de un monitoreo constante. En las últimas campañas en Estados Unidos se registraron importantes valores de infección de este virus, con pérdidas de rendimientos que llegan hasta el 80%. Nosotros acá en el IPAVE estamos criando el vector, que es un ácaro eriófido de un tamaño muy pequeño, lo cual hace muy difícil su detección a campo. Lo que nos posibilita tener la cría del vector es contar con tres componentes del patosistema, que sería el patógeno, en este caso el virus, el hospedante, en este caso el trigo, y el vector, que es el ácaro. De manera tal de poder hacer ensayo de transmisión de los virus a diferentes hospedantes o diferentes cultivares de trigo, simulando las condiciones que naturalmente sean a campo. En este momento nosotros estamos haciendo la transmisión del virus mediante el vector para poder evaluar las diferentes reacciones de diferentes cultivares a este virus, distinguiendo los cultivares en tolerantes o más susceptibles. Nosotros trabajamos en conjunto con la experimental del INTA Marco Juárez, que es la que nos indica cuáles son los cultivares con interés para probar frente a este virus. Este virus se detectó en el año 2002 en la provincia de Córdoba, en Marcos Juárez y Jesús María, y luego se fue extendiendo a otras zonas productoras de trigo, como bueno, la zona de Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos y también en Salta. Cuando tuvimos que pensar y construir una estrategia para la ejecución del proyecto Voy de Ferias, teníamos que lograr planificar una estrategia que permitiera hacer trabajar de manera adecuada e igualitaria, generando la misma posibilidad de capacitaciones y de contenidos para 33 ferias agroecológicas de 7 regiones distintas, con un total de 640 o más feriantes involucrados directamente en el proyecto. Entonces, bueno, significó como mucho trabajo para poder poner de acuerdo a todas esas personas y poder armar un diseño de ejecución que permitiera un trabajo ordenado y que pudiéramos llegar a generar los contenidos que planificábamos para la página. El resultado de todo ese proceso y toda esa ejecución tiene a 33 ferias con videos que muestran a los consumidores, a los productores y al espacio de la feria, fotos a cada uno de los puestos con sus productores, y cada uno de los productores tiene 3 fotos o más de sus productos. Entonces estamos hablando de un gran volumen de fotografías y de videos y de testimonios que dan cuenta de cómo es la agroecología en la provincia. Para este desarrollo en particular trabajamos con 3 entidades bien definidas: ferias, productores y productoras, y productos. Para ello establecimos relaciones entre ellos, en donde cada feria tiene asignados sus productores y sus productores sus productos. Podemos hacer una búsqueda desde una feria a un producto y de un producto a una feria. Tenemos un motor de búsqueda que nos permite buscar productos de manera independiente de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente, en este caso el consumidor, para que este canal de comercialización entre el consumidor y el productor sea lo más ágil posible. Por ejemplo, si una persona desea consumir lechuga agroecológica, en el buscador escribe la palabra lechuga, el resultado será todas las
todos aquellos productos que aparezcan con el nombre lechuga, al entrar en cada uno de ellos, podré ver quién es el productor que la está produciendo, ir a la ficha del productor y en esta misma encontrará todos los datos acerca del productor, como datos de contacto, teléfonos, mail, etcétera, y su georreferenciación. Este canal de comercialización no permite realizar compras directamente del consumidor al productor, sino lo que puede hacer el consumidor es tomar contacto con el productor, entrar a la ficha del productor donde encontrará todos los datos de contacto y ahí ponerse llamarlo o mandarle un mail, bueno, establecer el vínculo de comunicación que le sea más cómodo. Había ferias que tenían mayor capacidad de comunicación y por ende de venta y poder visibilizar más los procesos y otras que no tanto. Entonces, bueno, este proyecto un poco viene como a unar, a sentar como una base común interferia, donde en la misma plataforma se encuentra información de todas las ferias, las actividades que hacen, de qué tipo de feria se trata, si es agroecológica, casera, si es más desde lo artesanal. Y también dar algunas herramientas para que los productores y productoras puedan exponer sus productos y así el público pueda dar con el producto que necesita y saber dónde encontrarlo, en qué feria o en qué establecimiento, digamos. A su vez, este proceso y esta plataforma en la que estamos trabajando es como un punto dentro de un recorrido de diferentes proyectos de comunicación que se han ido haciendo y en los cuales se ha ido trabajando desde los objetivos, estrategias de comunicación, formando también a productores y productoras en técnicas de comunicación, sea fotos, sea redes sociales. Y esto viene a ser como un poco el punto final en donde estamos ahora trabajando, que tenemos mucha expectativa, ya que hay algunos espacios de feria o productivos que están muy poco visibilizados, sobre todo lo que es en la materia agroecológica. Entonces esto viene como a dar herramientas y empoderar esos procesos. Estamos en Colonia Carolla, en una zona que se la denomina el Fisco. Durante mucho tiempo no formaba parte del ejido municipal, pero ya hace 2 años que forma parte del territorio de Colonia Carolla. Lo que venimos realizando acá hace varios años, ya aproximadamente 6 años, es un trabajo territorial con familias productoras, campesinas, con productoras mujeres sobre todo, es un grupo de mujeres que arrancó produciendo de a poquito algunas gallinitas, algunos pollos parrilleros, bueno, y eso fue creciendo, se fueron formando como productoras, algunas ya venían de tradición familiar, de campo, y habían dejado de hacerlo o estaban haciendo pero poco, y a raíz de los proyectos, del acompañamiento, nos gusta creer que, bueno, varias cosas fueron saliendo, avanzando y desarrollándose. El GAL que estamos trabajando, el grupo de abastecimiento local, se llama De Tu Tierra a Mi Mesa. Puntualmente está basado en la producción avícola, producción de huevos y carne de pollo. Hay cuestiones domésticas que siguen siendo responsabilidad solo de las mujeres. Varias de ellas, como decía recién, viven solas, entonces no tienen a quien delegar esa responsabilidad, por lo cual son cargas que se agregan. Me levanto a la mañana, doy comida a los animales, después voy a comprar las cosas, después a la tarde hago un mimo, trabajo a la mañana que en la tarde. Y bueno, nada, cuido a mi hija. Sí, me gusta tener muchos animales y estar con mi hija. Se cambió cuando se armó la cisterna. Tenemos más agua. Tenía un poco, pero ahora tenemos más agua.
ponedora y pollos farcidos. Lo hago porque me gusta, porque la verdad que he tenido muchas pérdidas. Más de una ocasión por ahí me dio ganas de dejar todo, de no renegar más, porque no tenía ganancia, pero es que a mí me gusta. Entonces vuelvo de vuelta a empezar y bueno, empecemos de vuelta. Con el grupo estamos aprendiendo mucho, si bien nosotros por ahí criamos animales y por ahí si se nos moría o nos pasaba algo, no teníamos a quién preguntar, más ni un veterinario, y ir y preguntar y ver. En cambio ahora con el grupo es como que nosotros estamos mensajeando, preguntando, y cuando a alguien le pasa algo, nosotros tratamos de que a los otros no les pase. Estamos en Colonia Carolla, una localidad de la zona centro-norte de la provincia de Córdoba, cercana a la localidad de Jesús María, una localidad que fue originalmente formada por inmigrantes de varios orígenes, pero principalmente italianos, que al llegar acá un poco replicaron la cultura que ellos tenían en sus localidades de origen. Y bueno, entre otras, una de las actividades que se empezó a formar en aquellos tiempos de la colonia fue la producción de viñedos. Se comenzó con distintas variedades, varias traídas de Italia, hasta que en un momento en la historia de la colonia se hizo lo que se llamó la reconversión vitivinícola, en donde se trajeron variedades nuevas y se reconvirtió a lo que es el vino moderno, digamos, a la nueva producción de vino. Después hubo una contingencia climática, histórica, social, que hizo que fuera decayendo la actividad y llegó a un nivel muy por debajo del que fue en su apogeo. Y bueno, y hoy estamos alrededor de 120 hectáreas, 140 hectáreas de viñedo en toda la colonia, con la idea de que se repunte un poco. Son productores de pequeña a mediana escala, podríamos decir. Si lo comparamos a nivel país, son productores muy chicos. Estamos hablando de productores que tienen en promedio entre 1 y 2 hectáreas de viñedo, algunos un poco más, otros un poquito menos. Casi todos tienen otras actividades. El viñedo es una de sus actividades, en algunos es la principal y la más importante, en otros ocupa una parte importante, pero generalmente tienen actividades diversificadas, producciones de todo un poco. Lo que a mí me movilizó a reflotar la bodega es un poco cultural y la pasión de trabajar en esto. Trabajar en esto que trabajaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, siempre me llamaba, y el mundo de los viñedos y el mundo de los vinos es tan amplio y es tan súper interesante. Entonces empezamos a trabajar, más allá de que yo trabajé toda mi vida, digamos, desde chico con ellos, pero bueno, después me fui dedicando a otras cosas, pero de dedicarme al 100% a esto del 2005 en adelante, ¿no? Pero es eso, ¿no? La pasión y entender los viñedos, entender lo que es la elaboración de vino, ser hacedor de vino, para mí es arte. Y disfrutar de que tu botella de vino, que tenés todo tu trabajo dentro de esa botella de vino, viene el turista, se lo lleva y terminás con un vínculo con ese turista, ¿no? Y en redes sociales después se saca una foto en Jujuy o en La Quiaca o en otras partes del mundo y se saca una foto tomando tu vino, que todo tu trabajo está dentro de esa botella. Eso para mí no tiene precio, ¿no? O sea, uno puede hacer un trabajo de investigación que se puede armar en 2 o 3 años, y uno ya empieza, sabe que puede terminar. Ya cuando empieza a involucrar a cada persona con su interés y su objetivo, es un trabajo más lento. Nosotros, para armar este grupo, estuvimos con el promotor Juan Ortega, estuvimos un año antes. O sea, para que sea
se den cuenta que es un trabajo realmente de hormiga. Entonces, y después se arma el grupo, los productores tienen que empezar a confiar uno con el otro, se comprometen y de ahí se empieza de a poquito a caminar. Obviamente que el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es lograr grupos fuertes que se asocien y que el INTA cumpla esa función, ¿no? Que ayude durante 3 años a un grupo, después a otro grupo de productores y que ya después el grupo marche solo. Pero bueno, es toda una estrategia y es un camino muy lento. Eso por ahí implica más trabajo y por ahí 3 años medio corto, pero bueno, el objetivo del programa es ese, pero el INTA está en la zona. Así que si no es con cambio rural, será con otro proyecto. Y la idea es eso, apoyarlos en el tiempo que sea necesario para que ellos puedan encaminar solos. Aplicaciones de efluentes y residuos pecuarios es una práctica común, principalmente lo que son los productores ganaderos, porque estos efluentes y residuos tienen altos contenidos de nutrientes y materia orgánica que pueden ser aprovechados con fines agronómicos. Previo a la aplicación y al uso de estos residuos, estos efluentes, es importante hacer una caracterización nutricional, unos análisis de laboratorio, para conocer la cantidad de nutrientes que estos residuos presentan. Es importante al momento de remitir una muestra al laboratorio hacer un muestreo de estos residuos que sean representativos de la situación real de campo. Como por ejemplo en un sistema de laguna donde hay efluentes, por ejemplo, de origen porcino o cualquier otra actividad ganadera que genere residuos líquidos, es importante previo a su muestreo realizar una homogeneización de los sistemas de laguna por medio de agitadores o, en caso contrario, tomar la muestra de toda la profundidad de la laguna para que sea representativo de las diferentes estratificaciones que se generan por la sedimentación de sólidos, entre otros. Al momento de tomar la muestra, es importante que se realicen en contenedores o recipientes que sean limpios o previamente purgados con estos mismos residuos y mandarlo a los laboratorios que realizamos estos análisis en condiciones refrigeradas, inmediatamente después de tomar la muestra. ¿Por qué se debe hacer esto de esta forma? Porque estas muestras son biológicamente activas. Hay muchos microorganismos en estos tipos de residuos y por lo tanto la dinámica de nutrientes se puede llegar a modificar si nosotros almacenamos las muestras por mucho tiempo una vez tomada estas muestras. Una vez sacada la muestra, entonces es importante mandarla inmediatamente a los laboratorios y mandarla en condiciones refrigeradas. Acá en el laboratorio de INTA Marco Juárez estamos realizando principalmente análisis físicos químicos de estos efluentes y residuos, como son todo lo relacionado a sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos fijos y también todo lo que es la composición nutricional, ya sea nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo total, pH, conductividad, entre otros. Estos análisis son los requeridos por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba para tomar al suelo como un cuerpo receptor de estos efluentes, es decir, cuando estos efluentes se aplican con fines agronómicos. Estos análisis son obligatorios para poder realizar los planes de aplicación. Además, también se están realizando de rutina análisis para evaluar la eficiencia de diferentes sistemas de tratamiento, como son ya análisis más microbiológicos, como es la demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno, que sirven para evaluar la eficiencia de diferentes sistemas de tratamiento.